No quiero ser pretencioso, pero hoy vamos a hablar de felicidad. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya habéis visto en la intro y es que va a ser así, porque aunque ahora me veáis aquí, en todo momento vamos a estar intercalando imágenes de toda la conducción, de cuando lo grabamos, de ver todo realmente, ¿vale? No vais a ver solamente mi Gerolo, sino que vais a ver desde mi experiencia cómo es conducir un M2 de 370 caballos. Primero de todo y a nivel general, bueno, lo primero os voy a dejar aquí arriba el reportaje en concreto del coche con las características, detalles, etcétera, etcétera. Cosa que, bueno, en ese vídeo tratamos, pero en este es ya sobre todo la experiencia de conducción. Cabe decir que a nivel exterior, a nivel visual por fuera, ese azul, esos pasos de rueda, esa llanta, las cuatro saliditas de escape de atrás, ya te adelanta que el coche es un caramelito golosón. A nivel de interior, y según entras, con lo primero que te topas es el interior, un interior discreto, un interior sencillito, pero un volante en alcántara que ya cogerlo es como que acaricias un peluche. Esto gusta, ¿vale? El alcántara ya sabéis que es sinónimo de deportividad, pero es que encima, para eso que llaman la háptica, ¿no? El gusto por tocar y ver las cosas, tiene un toque especial. Es verdad que a lo mejor es un poquito más sucio este material, hay que tener más cuidado, se degrada un poquito más, pero merece la pena, de verdad os lo digo. Ese tacto... ¡Ripo! Y luego además, ya de por sí es un coche, bueno, de corte deportivo. Es el compacto deportivo por excelencia de BMW. Consejo y tip, hay que ir lo más abajo posible. En este coche o en otro cualquiera. Pero es que en este ya de por sí vamos bastante agachaditos. Y encima el asiento lo ponemos en la posición más baja posible, que es donde tenemos que tenerlo. Ojo, esto es un tip, porque no nos interesa. Si nosotros estamos muy arriba, no nos interesa ver hacia abajo, no nos interesa ver lo que tenemos más cerca, sino que nos interesa estar un poquito más bajos y ver a lo largo de la carretera, ¿vale? La longitud, adelantarnos a lo que va a venir. Una curva, otro coche, un peatón, ¿vale? Esto como tip de conducción. Y ahora ya sí, empezamos con el jaleito, las levas, los cambios, cómo suena. Yo te traigo esta bomba. Porque aquí hay mucho que contar. Hablamos de una unidad automática, ¿de acuerdo? Cambio de marchas automático, os doy todas las características en el vídeo que os decía antes al principio. Entonces, bueno, al final tenemos las levas en el volante y tenemos tres modos de conducción: el normal, el Sport y el Sport Plus. El normal, al final el cambio, si tú no lo tocas con las levas, es un cambio lo más óptimo posible. A unas 3000 vueltas el cambio cambia, basta que lo diga, pero es que es así, el cambio cambia. Luego en el Sport y en el Sport Plus, aquí la cosa ya se pone picantona, ¿vale? Red Hot Chili Peppers. Se está poniendo ya tensa. ¿Por qué? La diferencia, yo no noté gran diferencia entre el Sport y el Sport Plus, pero sí que es verdad que en el Sport Plus el control de estabilidad, el ESC, ¿vale? El Electronic Stability Control, se desactiva. Es decir, y de hecho lo comprobé, es muy fácil que se vaya de atrás. Al ser un tracción trasera, a nada que te pases un poquito con el gas... O mismamente haciendo una maniobra... se te va de atrás bastante fácil si te pasas de listo, ¿vale? O sea que este coche también es para... Si te pasas de listo, que sepas lo que hay, ¿vale? Y luego otra cosa que también gusta mucho, pues a pesar de que el coche es un coche automático, nos deja apurar en el modo Sport y en el Sport Plus las marchas, subirlas de vueltas a tope y el cambio no pasa a la siguiente marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una conducción óptima, obviamente tú no los trujas hasta allá arriba, a 3000 te cambia automático. Pero en el Sport, en el Sport Plus, nos deja revolucionar el motor hasta arriba, incluso hasta casi el tope, hasta el corte, y no nos cambia de marcha. Hay un momento en una grabación que hice, que estábamos que sigue tal, que sigue grabando, que además se ve muy bien cómo se me alarga la primera, salía, no cambié porque lo tenía en totalmente modo manual con las levas y se quedó dos o tres segundos como casi al corte en primera, vale, pa 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 pa, pa y luego ya sí cambié. Os dejo el clip y continuamos. Y ahora llegamos para mí al momento, yo creo, que más romántico, da pie a ponerse romántico. A unas 3000, 4000 vueltas. Tú vas...
sueltas gas y lo dejas retener el motor un poquitín, o en bajada, a unas 3.000, 4.000 vueltas. ¡Ay, qué gorgoteo sale por ahí detrás! Turucutú, turucutú, turucutú. Así te va diciendo Luisín, ojo. Turucutú, turucutú, turucutú. Menudo gorgoteo. Y ya no solo en conducción, sino que en estático, la diferencia de modos de conducción es muy, muy notable. El modo normal suena, obviamente es un coche que suena. Pero en Sport Plus, en Sport Plus, o sea, cuando le pisas en estático, los pops and bangs, hijo, que hay ahí detrás, o sea, se te va la olla. Y realmente, por ejemplo, cuando cruzábamos un pueblo, una ciudad de la que íbamos o veníamos de grabar, o sea, súper normalito, ibas a puntita de gas, soltabas, y es que suena mucho, de verdad os lo digo, es un coche que la gente mira y dice, pero ¿qué le pasa a este? ¿Se ha estropeado algo ahí detrás? No, no, no se ha estropeado, tú. Uf, se me está estropeando a mí son los pantalones, tú. Y luego, otra cosa, a nivel de conducción, y ya pasamos al tema de la suspensión, es un coche que va súper asentado, va como una tabla. Al final, coche compacto, coche muy deportivo, la suspensión es dura. ¿Cuándo lo agradeces? Cuando la conducción es picante, divertida, alegre, ¿vale? Jacarandosa. Ahora bien, si la conducción es tranquila y, por ejemplo, pasamos un badén, pues se nota ahí la suspensión es dura, un bache, un pequeño resalte. Es como que baja y sube todo el coche y al final te llevas tú prácticamente todo el golpe. Aún así, no es una suspensión extremadamente dura, pero se nota. O sea, no es una suspensión blandita de un coche utilitario. Está dura. Y tu culo lo nota. Tu culo sabe que está dura, papi. Y vamos a terminar habiéndonos hecho ya una idea de cómo suena, de cómo se conduce, de las sensaciones, de lo que te transmite. Vamos a ir a una parte que no es quizás la parte que más uno mira cuando tiene este coche, porque lo tienes para disfrutarlo. Y punto, y es así. Pero el tema del consumo, había un momento en el que se me ponían un poquitín los pelos de punta, porque en lo que es en el dashboard, ¿vale? En la parte de la pantalla, en la información, había una barrita en la pantalla, ¿vale? Donde tienes toda la información, que eran como cuatro escalones, ¿vale? Uno de ellos era el de Efficiency Dynamics, que solo lucía cuando tú no le pisabas nada, nada al gas. O sea, claro, eficiencia, claro, si lo dejas rodar porque ya va con inercia y sueltas todo y el coche va, pues claro, y no te consume. Muy eficiente, sí. Pero a nada que le das una puntita de gas, tú vas a estar siempre en estos dos, ¿vale? Difícilmente en el primero, que es el del rango de 0 a 10 litros a los 100. Difícil, ya os lo aviso. ¿Se puede? Sí. Difícil. Pero luego tiene otros dos peldaños más, que es entre 10 y 20 litros, que es en el que estás ahí, quieras o no, siempre, a nada que hagas estás ahí. Y cuando le pisas un poquitín más y te pones un poquitín más contento, la barrita llega hasta los 30 litros a los 100, ¿vale? ¿Qué pasará de 30? Hombre, yo vi la barrita llegar al tope de 30, luego no hay más. Quiero decir que a lo mejor 30,02, pero pasar de 30 pasa. La conducción alegre, ¿eh? También os lo digo, o acelerones o cosas así. Pero ojo, 30 litros a los 100, ¿eh? Se me ponían los pelos de punta. Y encima ahora, ¿cómo está la gasolina? 98, niño. Hostia, oía como unas monedas caer. Digo, ¿qué será? ¿Qué será esto? Pues sí, 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 son unos céntimos que caen con cada acelerón, ¿no? Así que nada. Bueno, que no tengo mucho más que contaros. Quería hacer este vídeo así un poco cercano y contaros de primera mano cómo es la experiencia de conducción de un M2, que espero que hayáis aprendido, que hayáis visto con todo el material que os he... con todo el material que os he ido dejando. Y ya os digo, tengo el reportaje en estático con la ayuda de Álvaro y de Albert, fotografía y vídeo que hicimos. Y yo creo que es un reportaje muy chulo y además con unas tomas de dron por la zona de la Costa Brava que se te va la olla. Así que os lo recomiendo, ya sabéis que lo tenéis por aquí. Nos vemos muy prontito, a seguir dándole caña y a seguir dándole energía a esto de los coches que cada día disfruto más. Es increíble. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Para que no se me... para aguantar que se me caigan las lágrimas.